El ministro Axel Kicillof expondrá sobre la deuda externa mañana en las Naciones Unidas. También se referirá a las reestructuraciones y la pelea con los fondos buitres. Arrancaron en Nueva York los primeros pasos formales para iniciar la negociación con los holdouts. Más de 20.000 personas cruzaron hacia Brasil en las últimas 72 horas para ver mañana a Argentina-Nigeria en Porto Alegre. El Senado dio dictamen favorable al proyecto de moratoria jubilatoria que se debatirá la próxima semana. Empresarios del sector confían en que el plan Procreauto aumentará las ventas a unas 700.000 unidades. Se creó el Instituto Argentino del Transporte que buscará elaborar una estrategia del sector para los próximos 50 años. En el grupo D, Uruguay derrotó a Italia por 1-0 y pasó a octavos de final del Mundial. Costa Rica igualó 0-0 con Inglaterra y ganó su grupo con 2 victorias y un empate. Grecia sobre la hora le ganó 2-1 a Costa de Marfil y clasificó. Colombia, ya clasificada, goleó a Japón 4-1. Sabela no confirmó aún el equipo para mañana contra Nigeria, pero sería el mismo que le ganó a Irán 1-0.